Right now, and of course, this is Baltasar Avila, and Chris Tidwell is going to help on the translation of it so that we can understand our Spanish speakers. Ladies and gentlemen, Chris Tidwell and Baltasar Avila. Look right up there, see where the red line is. Bueno, estamos aquí con Baltasar Avila, aquí en Las Vegas. Un placer tener con todos justamente Baltasar. Te queremos dar cuenta que nos cuentes justamente cómo se te sientes tú estar aquí hoy día en Facebook aquí en Las Vegas. Bueno, pues me siento muy emocionado, muy contento porque yo sé que esta es una super compañía que representa una grandiosa oportunidad para lograr nuestra meta, lograr nuestros sueños. Yo estoy consciente de que no hay una opción mejor que Garoval. Bueno, quiero que nos cuente un poco más, o sea, ¿cómo, qué significa para poder calificar para venir aquí a este evento? Bueno, algo muy simple, algo que todo el mundo lo puede hacer. Aquí no se requiere hablar inglés, no se requiere poder ganar estudios, ser muy inteligente, solo compartir una bebida tan deliciosa como es nuestro café, enriquecido con Galerna. Y cuando la gente lo prueba, cuando la gente ve el beneficio de estas bebidas, pues obviamente lo quiere seguir consumiendo. Nosotros nos hemos dedicado, yo personalmente me he dedicado a compartirlo con todo el mundo. Pero lo comparto con todo el mundo, yo sé que hay mucha gente latina que no sabe hablar de inglés y estamos, están curiosos, ¿sí? ¿Cómo lo comparto con todo el mundo? ¿Tú estás en el mercado, lo comparto con la gente? ¿O qué cosas haces tú de forma exacta para tú tener que calificar? Bueno, porque indudablemente que hay que aplicar una técnica. Primero es crear una relación cuando no tenemos con la persona. Generalmente es con la familia, con los amigos, con los más cercanos, con las personas que nos relacionamos todos los días. Y lo que hacemos es organizar un pequeño coffee break en sus casas. Cuando la gente viene y convivimos con ellas, a veces hacemos unos pequeños regalos, los invitamos a veces a jugar, a veces jugamos a un juego que tenemos los mexicanos, que es la lotería. Y hacemos un grupo de juegos donde se gana una caja de café o de té de chocolate. Y así que ahí explicamos nuestro negocio, explicamos nuestras bebidas y la gente se lo así lo hemos estado haciendo. Bueno, pues, más o menos, ¿con qué frecuencia haces tú los coffee breaks para reunir a los hogares? Bueno, con la frecuencia que cada uno pueda. Nosotros lo estamos haciendo todas las semanas. Con mi equipo, no yo nada más, pero con mi equipo, todos los días estamos teniendo dos o tres coffee breaks. Qué bien, de forma constante, todas las semanas, todos los días, agarran tu equipo, estás con tu coffee break, con sus amigos, con sus parientes, con toda la gente. Claro, tratamos de que esto sea generalizado, de que se reproduzca con todo el mundo, porque los coffee breaks son alternativas muy eficaces para la gente. Un coffee break con 5 gentes, con 10 gentes, con 15 gentes en las casas de las personas. Y cuando hacemos esos coffee breaks, con las personas que asisten, sacamos el compromiso de que nos hagan otros coffee breaks. Y nos vamos duplicándonos. Y esto no para. Tenemos lugares donde estamos entrando masivamente con los coffee breaks. Bueno, en cierre, pues intentamos mucho por aquel programa de aquí este fin de semana. En cierre, quiero que lo comparto a toda la gente que está aquí. ¿Qué es ustedes justamente lograr este fin de semana? ¿Y por qué la siguiente evento debe estar ustedes también aquí conmigo en este evento? Por supuesto, se trata de aprender a las personas que ya han logrado las máximas posiciones. Se trata de que nos llevemos todo el conocimiento que podamos en esta ocasión. Y por supuesto, se trata de que lleguemos a los siguientes niveles. Tenemos que ser diamantes, dobles diamantes, triples diamantes y por supuesto diamantes coronas para llevarnos. Pues muchas gracias, justamente, por estar aquí con nosotros. Quiero que me apoye a mí y a Chris, vamos a hacer unos somos que no hay. ¿Ok? Vamos, sí. 1, 2, 3, somos que no hay. Muchas gracias.